Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo. Y bueno, día 11 de noviembre, aunque seguramente lo estaréis viendo en domingo día 12. Ayer tuvimos vídeo, que bueno, lo realicé esta mañana. Y bueno, se dio bastante bien. Encontramos níscalos, un brote increíble. Edulis, también encontramos unos cuantos, la verdad. Y veremos hoy, a ver, en la sierra, que es con lo que conseguimos dar. Claro, aquí ya estamos a más altura. De todas formas, las temperaturas son muy normalitas, para nada frías, con lo cual yo creo que todavía puede darse algo, pero bueno, veremos, porque también está soplando el aire. Ya ves que siguen habiendo muchas ramas tiradas, muchos árboles, y eso evidentemente también afecta. Así que veremos cuál es el resultado. Nada, no os entretengo más. Vamos a ver si encontramos acción. Y que haya bastante acción. De momento, nada de nada, vamos allá. Mirad que tenemos aquí, aparte de unas rachas de viento criminales. Aquí fue donde sacamos la otra vez y dejamos este pequeñito, no sé si os acordáis, se ha podrido todo. Mirad, ya es por ahora. Oh, espera, que no se está enfocando, ahora se está enfocando. Mirad, fijaos, ya está esporado. Eso debió ser porque, sí, le arrancamos el otro, el compañero, lo que sea, le tocamos algo y se debió fastidiar. Es una pena, tío. Madre mía, qué faena. Y mirad, aquí tenemos otro tipo de boleto, totalmente distinto, comestible, pero yo la verdad que no le voy a hacer ni caso. Hay mucha gente que lo coge, pero bueno, no va a ser mi caso. Y aquí tenemos un bulto que yo no sé, ¿eh? Yo no sé. Pues mirad, ya sé qué es. Ahí va. Las hierbas, cachi la mar. Pero vamos a mirar de tratar de cogerlo enterito. ¡Oh, qué maravilla! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué rabia, tío! De verdad, las hierbas. Por más que las aparte, despacio, cago en todo. Vamos, va. A ver si sale, ¿eh? Si no sale, ya. Con tanta hierba es que encima tienes que ir arrancando las hierbas, suave. Madre mía. Mirad, ha salido como ha podido, porque la verdad es que estaba difícil, ¿eh? Y ya ves qué forma tiene, madre mía. Es que, claro, tanta hierba, ya ves que se le ha complicado salir a nuestro compañero Edulis. Pero bueno, si hay estos, igual puede ser una buena señal, o puede ser que quizás no cojamos nada más que esto en toda la mañana. Esto todavía se lo limpiamos, un poquito de aceite y sal, y todavía sabe bien. Bueno, miraremos todo con mucha calma. Ya veis que están muy escondidos por la hierba. Si están debajo, no se ven. O sea, este lo hemos visto porque sabíamos que en el anterior vídeo que vinimos aquí, hará 5 días o así, sabíamos que habíamos dejado uno, pero es que si no, ni nos enteramos, la verdad. Con lo cual, es bastante difícil que veamos Edulis si están así de enterrados. Pero bueno, alguno supongo que estará más fácil, así que a ver cómo se va dando la cosa. Iremos con mucha calma. Mirad, oh, madre mía, aquí tenemos otro. Otro también que con la hierba parece que se ha movido. Mirad, pero otro que está más o menos también de aquella manera, ¿eh? O sea, claro, ¿sabéis qué pasa? Que salen, les llueve y se crecen, ¿sabes? O sea, directamente le decimos en Cataluña la floridura, o sea, que maduran, ¿sabes? Maduran muy rápido y no terminan de crecer, y eso es lo que les está pasando con tanta agua. Pero bueno, llevamos dos, calma, paciencia, pero bueno, el tema está como está, sobre todo a cotas tan altas. Claro, que aquí cuando no es lluvia es niebla. Claro, y resulta que cuando no llovía y hacía calor, ni lluvia ni niebla. Y ahora el aire, encima venga, hay que añadirle el extra del aire, por si no contábamos con eso todavía. Bueno, en fin, iremos poco a poco, con mucha calma, y a ver qué es lo que terminamos cogiendo. Vamos allá. Bueno, parece que algo vamos moviendo. Mira, aquí tenemos un brote chulo de níscalos.
Pero bueno, aún así está la cosa difícil, ¿eh? Bueno, otra cosa no, pero de unas buenas vistas sí que disfrutaremos, ¿eh? Impresionante. Eso sí, mirad qué tenemos aquí. Mirad que han eclosionado estos días y que ha tardado una barbaridad, pero una barbaridad. Las macrolepiota proceras, chicos. Mirad. Voy a coger un par para llevar a casa para comer. Con harina y huevo que están muy buenas. Esos pinos sospechosos, nunca los he mirado. Igual me acerco ahora. Vamos a coger esta, a ver cómo está. Estoy abriendo la navaja para cortar el pie. No hay duda, de que es una macrolepiota procera. Vale. A ver cómo está por debajo. ¿Sabes qué pasa? Mucha agua. No sé si cogerla, chicos. Tiene tanta agua. Dame un momentito, a ver. El móvil se sujeta ahí. No, se va a acabar cayendo. Se va a acabar cayendo. A ver. La corto. Mirad. Bueno, no, está muy bien por debajo. No, 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 se cae, se cae, se cae. Chicos, tengo que dejar de grabar, que se me va a caer la lepiota, la macro lepiota, perdón. Mirad qué bonita eclosión tenemos aquí. También os digo que es lo único que tenemos, ¿eh? Mirad, Amanita muscaria. Ya sabéis que es la principal chivata del Edulis, pero bueno, han venido tarde, ¿eh? También os digo que están empezando a salir ahora. Y sin embargo, el Edulis yo creo que ya por esta zona dudo que vuelva a salir. Hemos cogido, al final sí que la parte de arriba ya hemos cogido tres macrolepiotas proceras, pero ya está. Se acabó. Esto se acabó, al menos en esta zona de aquí. Cota 700, provincia de Lugo, cota 700 y toca despedirse, ya os digo, ¿eh? Aquí no, no hay más futuro, no hay más que rascar. Yo no sé, a la que salga el sol, como debería ser normal, que salieran las setas otra vez, pero claro, sale el sol, estamos en unas alturas ya que ya es tarde, para esta zona ya es tarde, y claro, sale el sol y ¿qué pasa? Cuando salga el sol, que igual vienen las heladas, y una vez empieza a helar, ya está, se acabó también, con lo cual va a ser todo complicado. Complicado, complicado, señores. Voy a seguir mirando otro poquito más, pero yo creo que si consigo dar con un Edulis más, ¡puf! Ya me voy contento a casa, ¿eh? Que está muy bien, ¿eh? Que al fin y al cabo en el día de hoy, ojo, que tenemos aquí. Nada, estoy destapando rúsula. Nada, rúsula, chicos. En el día de hoy hemos disfrutado bastante, ¿eh? Pero aún así, hombre, claro, esta es zona distinta. Quería pegarle un último viaje, a ver qué era lo que sacamos de aquí, pero no tiene buena pinta, ¿eh? Yo creo que esto ya está finiquitado, así que bueno, continuaré pegándole otra revisión más y ya os diré cómo acaba esto, a ver si conseguimos dar con otro par de dulis y nada, poquito a poco, con paciencia, con calma, pero ya veis cómo está el panorama. Vamos allá, señores, carretera y manta, se acabó el asunto. Toca recogerse. Nos ha dado un año. Bueno, hubo ahí 2 días que fueron muy buenos, pero fueron 2 días y bueno, si tengo que poner una nota, lo voy a aprobar porque evidentemente fueron 2 días de gozada y le voy a dar buena nota. Le voy a poner un 7 o un 8, notable, está bien, notable, pero evidentemente no es un 10 porque vino esa mala racha de sol, 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 secó todo y ahora con la lluvia no da parado. Pero bueno, tres lepiotas, unos cuantos níscalos y dos edulis. Toca recogerse, sopla un aire infernal. Así que nada, toca despedirse. Está claro que cerramos en cotas altas. Cota 800, 750, toca cerrar mañana. A ver si no nos toca cerrar otra cota 700, que tendréis vídeo lunes. Mañana será domingo que tendréis este vídeo que estáis viendo hoy. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad un buen pedazo de like, suscribiros si no estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.